Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalán continuaremos con una misión que estábamos haciendo en el capítulo anterior. Ya de una vez ir rápidamente a hacer esto. Yo... Oh, me equivoqué. Tenía... Entonces... Tengo ese... me equivoco. Este tiene fuerza, velocidad, sigilo. Este tiene menos fuerza y menos velocidad, sigilo que este, la verdad. Y fuerza creo que tiene un poco más. 3, 3, 3. 2. Me voy a quedar por ahora con él. Entonces vamos a ver qué es lo que necesito crear. Yo soy muy amante del arco y flecha, siempre lo he dicho en mis gameplays. Sobre todo, bueno, creo que me parece una forma muy sencilla de poder ir y cazar rápido o matar a gente. Entonces, veamos. En esta misión dice, usa tu visión de cazador. Esos son lobos. Ya, ok. No creo que los lobos en este momento me vengan bien. Entonces, la bolsa llena de esto, ok. Hay que llevarla a otro sitio. No estoy como haciendo mucho caso a los lobos, ese tipo de cosas, porque... ¿Para qué? Por ejemplo, acá tengo a una presa que me va a... me va a molestar, o sea, realmente me va a molestar. Se escapó. No sé, vamos a ver. Aviso, estás abandonando la zona de misión, me dice. Pensé que era ahí, o sea, pero al parecer no. Entonces vamos a volvernos y ver qué es lo que nos dicen. Las ramitas. La verdad que yo ya no recojo mucho, solo recojo cuando realmente necesito, ya que tus vengas hacen todo el trabajo por ti. Generalmente recogen más materiales que uno. Veamos. Entonces, mantén... Y con esto deberíamos poder... saber qué es lo que hay. Entonces tengo otras zonas. Y si se dan cuenta... Aquí hubo un oso definitivamente y mató a alguien. Se pueden ver las huellas. Entonces vamos a seguir esto sea. Y la pelea, la verdad que se alargó mucho, o sea, vemos mucha sangre en el suelo y la idea sería la idea sería encontrar a este pequeño animal. Okay, entonces por acá siguen habiendo huellas marcadas con sangre. Vamos a ver. Igual mi lobo me va a ayudar mucho. O sea, mi leopardo me va a ayudar mucho en la pelea. Ya que los osos son muy fuertes. Yo la verdad que no he tenido... He tenido algunos encuentros con algunos osos. Ahí lo escucho, si se dan cuenta. Lo escuché.
Creo que allá está. No, ese no es. Pero las huellas me indican hacia acá. No, sí es. Ese es el oso. Puedes intentar matarlo. Entonces, no fue tan complicado porque, claro, en este momento tenemos nuestra mascota. Y nos los hizo un poquito más fácil. Entonces, ahora sí estamos muy lejos. Yo creo que, de hecho, voy a tomar un viaje rápido hacia la zona que tengo que ir, porque en realidad sí es lejos. Ah, no puedo hacer un viaje rápido. O sea que tengo que ir a la misión. Ok, entonces la misión es acá, encuentra a los cazadores. Buen cazador de mamut. Entonces quieren que case un mamut, al parecer. Que nunca lo he hecho. Entonces, la cazadora Glory. La caza completada. Entonces ya desde ahora en adelante nos vamos a centrar solamente en las misiones principales en Far Cry. Si se dan cuenta, ya he limpiado casi el 90% del mapa, menos estos pequeños campamentos que supongo que más adelante lo veremos, por ahora no. Y yo creo que esto va a ser por hoy, chicos. Los voy dejando, ya los veo en un próximo episodio, ya saben, cuídense. Suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like en el video, comenten bajo él, ya saben que tengo un nuevo blog, si quieren va a hacerlo, visítelo. Así que nada, chicos, eso más que todo, ya saben, tengo un link bajo mío que dice únete a TGN, le hacen clic, les va a ir directamente a TGN, desde ahí pueden comunicarse con ellos y ver si es que realmente quedan en el equipo de TGN. Si fuese el caso, no firmen de inmediato, lean el contrato, asegúrense de que realmente es un partner bueno para ustedes y realmente les conviene. Así que nada, chicos, eso más que todo. Los veo pronto, cuídense. Y los veo en mi blog o en mi canal. Cuídense.